Continuamos, hicimos este recorrido desde Siloé hasta acá para ir a mirar esta parte de intervención del río Cañaveralejo. Hoy es jueves 15 de junio. Vamos a mirar esta parte que ha intervenido el Dharma y que están talando unos árboles. No hablamos del camino, veníamos por la diagonal 51, por Belisario. Y ese es el río Cañaveralejo, hoy jueves 15 de junio de 2023. El río Cañaveralejo exactamente aquí comienza a ser canalizado y la Plaza de Toros se metió, lo encerró, o sea que el río ya hace parte de la Plaza de Toros, pero como son los ricos de la ciudad no les puede decir nada. Es una situación que no se ha podido desmontar porque lo lógico es que tenga que tener abierto este espacio del río Cañaveralejo. Estamos aquí en la pista de bicicross, en el velódromo del Cienito Patiño y en el Coliseo del Pueblo, mostrándole pues esta parte del río Cañaveralejo, que allí comienza a ser canalizado en toda la esquina de la Plaza de Toros. La Plaza de Toros prácticamente ha construido encima del río y no, nadie dice absolutamente nada. Fuera de eso vendieron el lote para hacer el Mall Plaza de Falabella y nosotros vamos a mirar qué es lo que van a decir estos funcionarios del Dalma y estos contratistas en cuanto a la tala de estos árboles.